Muy buenos días y Dios les bendiga. Les deseamos un muy feliz y bendecido lunes. Bueno, amén. Amén. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, tratando de despertarme. Pues qué bueno. Somos pastores Mario y Miriam Sandoval, acá de la iglesia Maranatha en Bellmead, Texas, ahí pegado a Waco, Texas. Y para nosotros es un gusto compartir con ustedes en este día la palabra del Señor. Creemos que la mejor manera de empezar todos los días es con oración, es con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos bendice de Amén. Muchas maneras. De Amén. Verdad, es un tesoro que no tiene límite, no tiene fin. Todo lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y pues queremos también saludar a los que madrugan, los que están ya despertados, los que están despertados porque se están preparando para ir a sus trabajos o ya están en sus trabajos. Algunos quizás están ya manejando a sus trabajos. Otros quizás están despiertos porque usted es uno de esos que madrugan. Usted se levanta, usted es el que despierta el gallo para que el gallo despierta a los demás. Pero estamos contentos que están con nosotros. No se olviden darnos un like, un comentario. Siempre los vemos, aunque puede haber un momento que no les respondemos inmediatamente, pero siempre vemos quién nos está Amén. Viendo, compartiendo. Uh-huh. Y solo que haga eso. Y también comparte el video. Ayúdanos a saturar estos redes sociales con la palabra del Señor para bendecir la gente. Amén. Amén. Así es. Y bueno, pues esperamos en el Señor que hayan disfrutado el día de ayer con su familia, que se hayan conectado por la mañana para escuchar la palabra, recibir la palabra de Dios, participar de la cena del Señor y que hayan disfrutado su tiempo ayer en casa con su familia. Para nosotros, después de un buen almuerzo, ¿verdad? Una buena comida, tuvimos un día de descanso sí. Y fue algo, bueno, diferente. Extrañamos mucho estar con nuestra familia en la iglesia y nuestra familia también, pero gracias a Dios por medio del Zoom, pudimos hacer una llamada de video y nos conectamos con Tommy, nuestra familia. Así que gloria a Dios por eso y esperamos en el Señor que usted también haya podido disfrutar lo mejor posible. Pero bueno, estamos entrando una nueva semana. Así ¿También? Es. Y y ustedes quiero recordarles que no dejamos de proclamar con nuestra boca nuestra fe, diciendo que en el nombre de Jesús, por la sangre poderosa Amén. De Jesús, Amén. Estamos protegidos contra el virus corona, Amén. Que ninguna plaga tocará nuestra morada, ningún mal vendrá sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Salmo 91 lo declara. Entonces, declaramos eso sobre nuestras vidas. Estamos siendo precavidas, pero no estamos siendo temerosos. Amén. Y la razón que no estamos siendo temerosos, no me cansa de decirlo, es porque Dios nos ha dicho, no temas. Y esa es la bendición que tenemos. Dios dice, sí, es cierto esto y esto es cierto, pero yo te estoy diciendo, no tengas temor. Y si Dios nos está diciendo no tengas temor, es porque Amén. Él está con nosotros Amén. Y lo creemos. Amén. Vamos a orar para empezar nuestro tiempo en la palabra Amén. En esta mañana. Amén. Padre, te damos muchas gracias una vez más por el regalo de hoy, el regalo de cada día. Y hoy, Señor, levantamos nuestra oración a ti, Padre, dándote las gracias a ti. Sí, Señor. Reconocemos que toda cosa buena, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. Gracias, Señor. Padre, hoy que tu palabra sea depositada en nuestro corazón, que tu palabra haga su obra, Señor, por la cual tú la has enviado, como está escrito. Declaramos que no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para lo cual tú lo has enviado. Que tu palabra sea así en este día, lo creemos. Damos la gloria y bendice a toda nuestra audiencia, todos los que están conectados, los que se van a conectar. Señor, los bendecimos, oramos, Padre, que la unción de Dios, la presencia de Dios, llega con cada persona. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria. Amén. Y amén. Y amén.
Pero hoy queremos, esta semana realmente queremos hablar sobre el tema de la fe. Amén. La fe es sumamente importante. La fe es esencial en nuestra vida cristiana. Sin ella no podemos agradar a Dios, dice también la palabra. Entonces, queremos en esta semana ir definiendo, conociendo lo que es la fe. Muchas veces, entonces hoy queremos saber de qué es fe, qué es la fe. Y la fe, número uno, quiero decirle que no es nuestro deseo intenso por algo. A veces uno dice, yo tengo fe, pero realmente estás anhelando algo. La fe es más que solamente anhelar que algo ocurra. Fe es más que eso. Y tenemos la bendición de que la misma Biblia nos da la definición de la fe. Amén. La Biblia define lo que es la fe. Y hoy vamos a tocar ese punto, lo que la fe es. Entonces, la fe no es, como dije, un deseo intenso para que algo ocurra. Yo tengo fe. No, la fe es más que eso. Entonces, vamos a leerlo, y vamos a leerlo en varias versiones de la Biblia, para ir viendo las diferentes versiones. Pero el primero está en Hebreos. Bueno, está en Hebreos, primeramente en Hebreos capítulo 11, el primer versículo nos habla y nos define la Biblia lo que es la fe. Amén. Okay. En la Reina Valera 60, vamos a leerlo primero. ¿Y cómo dice? Dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. La Reina Valera Contemporánea dice de esta manera. Dame un segundito aquí. Okay. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Amén. Amén. ¿Podemos leer otra versión? Sí, tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Wow. Ok. Aquí dice también, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tengo la Nueva Versión Internacional, que dice un poquito diferente. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Okay. Aquí es la versión de Dios Habla Hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que no se espera. Es estar convencido. De lo que se espera. De lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Amén. Entonces, vemos en primer lugar que me gusta como dice, iba a leer aquí también la versión, la Reina Valera Antigua, o sea, bien antigua, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces tenemos que ver primeramente que la fe no tiene que ver con lo que se ve. Sí, dice que la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no tiene que ver con lo que uno ve. A veces lo que uno ve es una cosa. O una es no ver algo. No tiene que ver con la vista natural. ¿Verdad? La fe tiene, es más, la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la fe es la sustancia, es la certeza de lo que se espera. La convicción, fe es una convicción. Uno no está, será, ¿se me entendió? No es, como dije hace un momento, no es un anhelo deseando que algo ocurra, sino es una convicción totalmente de lo que no se ve. No se ve, pero uno está convencido que lo va a ver. Amén. Uno está convencido que lo va a ver. También la fe dice que la sustancia, o sea, es algo tangible, es algo palpable, es la evidencia.
Dice, de lo que espera. Entonces, la fe no es esperanza. Esperanza tiene que ver con el futuro. Amén. La fe es la sustancia de lo que se espera, lo que yo estoy anhelando que ocurra. Yo tengo algo, la fe me da la seguridad, la sustancia de lo que no puedo mostrar o no se ve, es cierto, de lo que se espera. Me gusta usar este ejemplo. Una versión en inglés habla de que la fe es como un título de propiedad, por decir, un título de una casa, un título de un carro. Uh-huh. Yo puedo entrar a una oficina, no entro con el carro, pero entro con el título de que el carro que usted no ve aquí, pero el carro está allá afuera. La garantía, exactamente. De una propiedad. Un ejemplo también que me gusta mucho es la fe es como una semilla de un árbol de fruto. Uh-huh. Vamos a decir la manzana, ¿verdad? Uh-huh. La semilla de una manzana es la sustancia de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa dentro, dentro de una semilla de manzana hay un árbol de manzana. Y esa semilla es la garantía, es la convicción, es la sustancia de ese árbol de manzana que no se ve en el momento. Es la sustancia, es la evidencia de ese árbol de manzana que no se puede, que se espera tener. Pero ¿qué hago con esa manzana, ¿verdad? Entonces así es nuestra fe. Entonces la fe no tiene que ver con los sentimientos, la fe no tiene que ver con la vista natural, la fe tiene que ver con la palabra. Amén. Entonces vamos a estar hablando de eso. Entonces queremos que usted sea una persona que se dedica, que se termina a ser un hombre o una mujer de fe. Amén. Amén. La fe es algo que uno tiene que no nomás está ahí a la mano, no es automático. La fe es algo en la cual tú tienes que invertir. Amén. Y la fe es algo que en la cual tenemos que invertir. Y vamos a aprender que tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que produce la fe. Entonces, muchos de nosotros estamos creyendo hoy y no nos dejamos ir por lo que nuestros ojos ven y que nuestros oídos oyen. Amén. Por los sentidos naturales, ¿verdad? Sí. Sino lo dejamos ir por la fe es lo que es nuestra sustancia. Amén. Yo creo esto. Y es evidencia. Y es certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Entonces la fe ya está en un lugar de convicción. Por ejemplo, cuando se dice, cuando tú me dijiste que estaba embarazada de nuestra hija, en ese momento yo ya era papá. Mi fe en lo que tú me dijiste, causó en mí una certeza, una convicción, y en ese momento empezó hasta a afectar mi forma de ser. Uno empezó a pensar en la responsabilidad, uno empezó a pensar en las necesidades que se necesitan, las cosas que se van a necesitar, uno empezó a las cosas que van a estar, uno empezó a pensar en el nombre, qué nombre vamos a poner, empezó a pensar un montón de cosas, ¿verdad? Porque uno escuchó eso y lo creyó. Amén, y es importante que todos nosotros aprendemos a desarrollar la fe. Amén. La palabra de Dios dice que muchos hombres de Dios, por la fe, hicieron grandes cosas, ¿verdad? Amén, así es. Grandes cosas. Y no se dejaron mover por lo que escucharon, por lo que sus ojos miraban. O por lo que no tenían, o exactamente, por lo que no veían. Sino que se movían en fe. La fe no es... algo interesante que quiero leer en Romanos para terminar este punto, está en Romanos capítulo 4 y habla de la fe de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. Entonces en Romanos habla de él. Dice que en el capítulo 4 de Romanos, verso
19. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, hora esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amen. Algo interesante que quiero decir aquí, que dice la fe no es negar las realidades que uno ve, no es negar las realidades de la realidad de lo natural, sí. Porque dice aquí que Abraham, al considerar su cuerpo, sí, que ya, amen, estaba fuera de la habilidad de tener, sí, de procrear, también considerando la situación de Sara, que era una mujer estéril. Amén. Entonces, la fe, por decir, la fe no es solamente el pensar positivo, porque a veces hay personas que, ¿verdad?, que piensan que es pensar positivo. No va a pensar nada negativo y que eso es fe, pero vamos a decir que no es necesariamente pensar pensativo, porque en este caso Abraham consideró estas cosas negativas, sí, que eran una realidad en su vida, pero a pesar de esas cosas. Esta es la clave. Uh-huh. La fe no es ingenua. Uh-huh. Ante las realidades que está viendo con sus ojos naturales, ante las realidades que está calculando con su mente lógica, no, a pesar de eso, esa es la clave, lo que tú dijiste, a pesar de, no se debilitó en la fe. Amén. Dice, sino se fortaleció en la fe, que dando gloria a Dios, amén, o sea, manteniendo, amén, su mirada puesta en Dios, que era poderoso para hacer lo que había prometido, en lugar de estar enfocado nada más, uh-huh, en lo que eran las realidades de la situación, amén, y la realidad de la situación natural. Entonces la fe no es ingenua, la fe, uh-huh, no dice, No, la fe reconoce. Amén. Si la fe reconoce, no está ciego, está, pero no se enfoca en eso. Amén. Me gusta, en la nueva traducción viviente dice, Abraham estaba plenamente convencido. Uh-huh. Amén. Así. Plenamente, me gusta como dice, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que le promete. Amén. Entonces, eso es lo que es ser una persona de fe, hermanos. Es la certeza, es la, como dice en Hebreos capítulo 11, lo vamos a leer. Dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos. Como esa semilla de manzana, esa, uh-huh, es la realidad, lo que se espera de esa, uh-huh, semilla de manzana, ¿verdad? Uh-huh. Esperamos un árbol, pero esa semilla nos da la realidad, uh-huh, de que vamos a tener un árbol de manzana. Amén. Bueno, amén. Así es la fe, hermanos. Amén. Y es tiempo de ejercer la fe. Así es, y de caminar en la fe, vivir, sí. Y dice la Biblia, el justo por la fe, uh-huh, vivirá. Amén. Amén. O sea, la fe es algo que debe ser un estilo de vida. Sí. No es algo que nomás buscamos cuando necesitamos. En tiempo de emergencia, exacto, o en tiempo de necesidad. No, está siempre presente. Amén. Hay que siempre estar completamente convencido. Amén. Amén. Y Dios quiere que seamos personas que caminemos en fe, que vivamos en fe, no solamente en este tiempo, pero cuando, ¿verdad? No solamente en los tiempos difíciles, sino que también cuando todo está bien, porque, ¿verdad?, es por fe. Amén. Entonces queremos en este momento invitarle que usted se enfoca en ser un hombre de fe, una mujer de fe, que usted se termina, Señor, amén, yo quiero ser un hombre de fe, yo quiero ser una mujer de fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, así es. No se puede agradar a Dios sin fe. Es lo que agrada a Dios. Nuestras obras no agradan a Dios. Nuestra fe, uh-huh, en Dios es lo que le agrada. Y claro, la fe tiene obras, uh-huh, pero las obras son un resultado de la fe, no es de la, uh-huh, otra manera. Entonces, vamos a orar en este momento. Amén. Padre celestial, Padre, sí,
Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias. Porque tú nos has dado la dicha, la bendición de ser personas de fe. Yo puedo ser una persona de fe. Tú lo has puesto a mi alcance a través de tu palabra. Y hoy en el nombre de Jesús, yo te pido fe. Y yo decido tener fe. Y yo decido estar convencido por lo que dice tus promesas. Estar convencido de lo que tú puedes hacer. Ayúdame, Espíritu Santo, a vencer todo lo contrario. Todo lo que viene en contra. Y a darme la fuerza. Que al considerar las circunstancias naturales, no me debilito en mi fe. Porque yo me mantengo en la fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque estoy protegido. Contra el virus corona. Por la sangre del Cordero de Dios. La plaga no tocará mi morada. No vendrá sobre mí. En el nombre de Jesús. Bendecimos su vida. Bendecimos su familia. Amén. Y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Dios les bendiga. Adiós.